Daniel de niño iba al mercado mayorista de fruta que queda al lado del agustino, en la Victoria, pero que es prácticamente el agustino, ¿no? Una zona muy densa, muy popular, muy difícil, muy pobre, eh, muy, muy cargada, muy congestionada, muy violenta. T Todos los muy que puedan haber, creo que es este, esa zona de, del mercado mayorista. Y él de niño. Se quedaba en el auto mientras que su papá y su mamá iban a comprar la fruta y él miraba pasar la gente y pasar la vida a través de la ventana del auto. ¿no? Y él decía luego a sus amigos y a sus colegas, yo tengo esa, ese recuerdo de niño y yo sé que lo que yo estoy haciendo es, es, sigo mirando y sigo fotografiando, ya no a través del auto, sino a través de, de la cámara fotográfica. En el marco de la Bienal de Fotografía de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y el Departamento de Comunicaciones han organizado la exposición La Calle es el Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo. Este evento ha recogido lo más destacado de la producción de este fotógrafo, cuyo archivo personal está en custodia en la facultad. Cuenta con la curaduría de Susana Pastor y Ángel Colunge, docentes de fotografía de la Universidad. Conversamos con ellos sobre la magnitud de este evento y sobre la importancia del homenajeado. La producción de esta exposición tomó en consideración llevar nuevamente estas fotos a la calle y devolver un poco de ese imaginario que se había sido tomado de ese lugar, así como de llevar la calle a la galería. Es por eso que se han incorporado, además de muestras, eh, digamos, eh, estándar o digamos muestras convencionales dentro de galerías, eh, otro tipo de soportes en los cuales se van a mostrar las imágenes, como son la intervención de calles, eh, la intervención y la participación de la gente de los barrios, en el Agustino por ejemplo, de los estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Así como la participación de artistas urbanos que van a hacer interpretaciones de las imágenes de Daniel Pajuelo. Todo justamente para este, eh, entrar dentro de este eh, concepto ¿no? de llevar la calle nuevamente a la galería y la galería a la calle. Daniel es un fotógrafo eh, fundamentalmente de la calle. De ahí el título del proyecto de La calle es el cielo. ¿no? Eh, Daniel fotografió al ciudadano de a pie, fundamentalmente de la Lima Urbana y dentro de la Lima Urbana sobre todo del Agustino. ¿no? Si bien Daniel no era un vecino del Agustino, él no, no, no vivió en el Agustino, él se enamoró del Agustino y hizo su vida ahí, ¿no? sus amigos y este, su día a día y su producción fotográfica además del rapor que conseguía efectivamente con el, las personas a las cuales fotografiaba, eh, su obra consta, eh, tiene también esta, este sentido del humor y este sentido crítico que él, eh, digamos, manifestaba verbalmente o en sus actitudes con la gente que lo conocía. Es además un fotógrafo eh, que está comprometido con sus temas, no necesariamente a partir de una distancia entre fotógrafo y ámbito fotografiado, sino eh, en función de su vida diaria, por ejemplo, una buena parte de su trabajo personal tiene que ver con la noche y los conciertos, eh, pero justamente eh, cuando conversábamos y hacíamos la curaduría de esta exposición nos damos cuenta de que no se trataba de un fotógrafo de la noche, sino de un fotógrafo o del rock, sino un fotógrafo que le gustaba la noche, que le gustaba el rock, que estaba embebido en todo eso, porque eso era lo que hacía día a día. Entonces, esa distancia que a veces existe entre el fotógrafo y lo que está retratando, eh, en la obra de Daniel Pajuelo se ve reducida y es como que es el fotógrafo dentro de lo que está representando siempre. ¿no? Para nosotros, el gran legado de Daniel es que nos está mostrando el espejo de nosotros mismos, ¿no? y que nosotros podemos, como ciudadanos, peruanos, limeños, podemos reconocernos en cada una de esas fotos, aunque no seamos los personajes que están fotografiando. ¿no? Y, y esa es nuestra apuesta, ¿no? que, eh, que todo público que vea la foto, que vaya a una galería o que vea las fotos que, están, que van a estar pegadas en las paredes, pueda sentir una conexión, que algo, aunque no viva en, en, en esa casa o en esa calle donde ha sido fotografiado, que pueda sentir eh, una conexión con ese, con ese fotógrafo y con nuestra sociedad, con nuestra identidad. Esta propuesta urbana que integra fotografía, Street Art y Participación Ciudadana se encuentra en tres puntos de la ciudad, en la Casa O'Higgins, en el Centro Histórico, en la Casona de la Escuela de Bellas Artes y en el Distrito del Agustino, en la Avenida Ribagüero y en el Boulevard de la Cultura. Está abierta al público en general y va hasta el 24 de junio.